ciudadanos. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Si yo patria tú tienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México, señores! ¡Viva! Bueno, ahora sí que de verdad a todos se nos enchinó la piel con esto, ahora sí que grito de independencia, nos hizo recordar tanto, tanto nuestro México lindo, querido, y con una bella voz el himno nacional. De verdad que nos hiciste estremecer, nos hiciste la piel, se nos puso chinita. De verdad que un aplauso para todos nosotros los mexicanos que estamos aquí en la lucha. Chicos, porque de verdad que se me partió el corazón así recordar tanto, tanto mi México lindo y querido. Bueno, pues ahí está el himno nacional. De verdad que es agradable estar aquí al frente de todo esto. De antemano agradecer al alcalde, nuevamente al señor Lora, agradecer de antemano también a todos los integrantes del grupo de ¿dónde? De Plaza Garibaldi. Bueno, pues ahí está. No sé si quieran decir algunas palabras para todos ustedes. Perdón. ¿Para qué más? Bueno, y también para el ballet folclórico de Teyahuac, de que viene de Chicago, Illinois, por favor, para esos chiquitines que viajaron de tan lejos para estar con todos ustedes. Un aplauso fuerte para ellos, por favor. Bueno, pues agradecerle, y aunque ustedes no lo crean, la señora Gaby, que es la directora precisamente de los amigos de Plaza Garibaldi, en los cuales tiene unas palabras para todos ustedes. Buenas noches. Yo les quiero decir que desde Plaza Garibaldi vamos a hacer un centro cultural. Traigan a sus niños a bailar, a cantar, porque esto va a ser el enfoque de nuestra cultura mexicana. Estamos orgullosos de ella y eso es lo que queremos. Y las clases van a ser gratis. Gracias a los maestros que me apoyan. Y gracias a todo el mundo que está acá. Pero envuelvan a sus hijos en nuestra cultura. No olvidemos de dónde venimos. No olvidemos nuestras raíces. Gracias. ¡Viva México! Bueno, ahora les dejo con unas palabras aquí del señor Alfonso, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo lo están pasando?
No se vayan todavía, que todavía continúa algo más. Pero lo más importante es decirles que los amigos de Plaza Garibaldi tienen una misión. La misión más importante, que es inculcar nuestra cultura a nuestros hijos. Como vieron, los participantes son todos niños, todos jóvenes, porque creemos que hay que sentirse orgullosos del lugar de donde venimos o de donde vinieron nuestros padres. So, por favor, ayúdenos a hacer eso. Cuando vean una actividad allá en Plaza Garibaldi, por favor, acompáñenos y traigan a la gente que conozcan. Espero que la sigan pasando súper bien. Buenas noches y ¡viva México!